Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. David Leitch. Nunca me he animado a hablar de este chico, a pesar de que muchos de vosotros me habéis preguntado sobre él. ¿Qué es lo que me ha animado a hablar de él? Sencillo y conciso. El otro día subí un vídeo de su transformación durante 6 años en la que puso en el título Al Natural. Entonces, sabiendo que muchos de vosotros queréis saber mi opinión al respecto y que creo que hay varios puntos a comentar de ese vídeo, pues nada, vamos al lío. Para el que no conozca a David Leitch, voy a hacer una pequeña y rápida introducción. David Leitch es una celebridad fitness, nacido en Estonia en 1998. De pequeño se mudó a Estados Unidos. Supuestamente, según fuentes en línea, de adolescente, debía sufrir por su extrema delgadez. Y eso, sumado a una escoliosis, pues se animó a empezar con el entrenamiento de sobrecargas. Vamos al vídeo de su transformación. Vale, en el título pone transformación de los 13 a los 19 años y luego mete fotos de cuando tenía 4 años, 5 o 6. Supongo que para hacer más impactante, ¿no?, el cambio. Pero bueno, venga va, seguimos. Voy a ir pasando un poquito aleatoriamente para que no se haga muy largo, ¿vale? Vale, si conocéis a alguien que no entiende bien los conceptos, ¿no?, cuando hablan de ectomorfos, ¿no?, a qué se refieren, ponedle este vídeo y esta imagen, ¿no? Es como se dice coloquialmente, es un ectomorfo de libro, ¿no?, de manual. Aquí parece que empieza a entrenar, ¿no?, empieza a aficionarse un poquillo por el mundo de las pesas. Vale, hay que reconocer las cosas como son, ¿eh? Aunque seas ectomorfo, digamos que cuando eres ectomorfo quizás no tengas la mejor estructura para, hablando en términos generales, meter lo que es mucha masa magra, ¿vale? Pero hay ectomorfos que responden muy bien al entrenamiento y aunque no tenga una estructura idónea para ello, digamos que responden muy bien al entrenamiento y tienen muy buenos avances, ¿vale? Dentro de los ectomorfos, en este caso, yo no considero que tenga una mala genética. Su estructura quizás no sea la más idónea para ganar mucha masa en términos generales, pero eso no significa que tenga mala genética. Aunque le vieseis así, para mí es el típico ectomorfo que responde muy bien al entrenamiento, ¿vale? Me he explicado, ¿no? No es mala genética, ¿vale? Simplemente no es la estructura idónea para meter en términos generales mucha masa magra, ¿vale? Ya está. O también, en términos absolutos de fuerza, debe ser un tío muy, muy fuerte. Pues, por ejemplo, por estructura, es lógico que se le dé también el peso muerto porque tiene muy buena estructura para el peso muerto y se le debe dar de fábula. O sea, es impresionante la fuerza que debe tener. Vale, paramos aquí. Cuando vi esta imagen, bueno, lo primero, yo no soy una persona que me suelo fiar mucho de las fotos, ¿vale? Suelo ser un poco receloso. Pero es que luego se ve en vídeo, en movimiento, y está impresionante. O sea, está similar a lo que aprecias en esta foto. Si os podéis fijar, aquí la estructura ectomórfica que se veía como de serie, ¿no?, aquí ya es como que ha desaparecido, ¿no? Ha llenado tanto la parte alta, los brazos, un ectomorfo con los brazos tan largos, las extremidades tan largas que él tenía, bueno, y tiene, las ha llenado de una manera bestial. O sea, llenar los brazos así, unos brazos tan largos, unas extremidades, las piernas, los brazos, llenar toda la zona alta, trapecio, hombro, o sea, llenarse en general de esta manera, con la estructura que tenía, es algo bestial, ¿eh? O sea, es algo bestial. Quiero decir, llenarse de tal manera hasta ocultar la estructura de base que se llevaba, ojo, ¿eh? Ojo que hay que meter mucha carne ahí, ¿eh? Aquí más de lo mismo, aquí ya base de ectomorfo ya nos aprecia, básicamente. A mí me recuerda el cuerpo del Capitán América. Bueno, a ver, esa imagen. Vale. Surco abdominal, buenas separaciones musculares, pero bueno, es una foto, estará apretando y tal, pero bueno. Ojito. Vamos a seguir, a ver. Pff, bestial, o sea, bestial. Este cuerpo para mí es, o sea, dentro de la estética, a mí me parece terriblemente estético, me parece un cuerpo muy agradable a la vista, sin atraerme sexualmente, ¿vale? Haters, tranquilos. Vale, vamos a parar. Epa, no te vayas. Vamos a parar en la foto esta. Vale. Vale, quiero que veáis bien esta imagen, ¿vale? Y quiero hacer hincapié en las venas, ¿vale? Pero tú cuando hablas de las venas y la gente que supuestamente toma sustancias, la gente se centra en lo que es la visibilidad, ¿no? Vale, yo me quiero centrar o quiero que os fijéis en este caso en el grosor, ¿no? Como tuberías, vulgarmente hablando.
Y ahora estaréis diciendo o estaréis preguntando, vale, está claro, Pico, que debe haber una correlación entre ganar masa muscular y obviamente aumentar el grosor de las venas, ¿no? Obviamente habrá una correlación, es lógico. Pero la pregunta es, ¿en qué proporción, no? Sabemos que la química puede tener influencia en el corazón, en la presión arterial, supongo que será multifactorial. Pero vamos, parece ser que en usuarios de sustancias dopantes se suele ver un grosor inusual. Anécdota, os invito que veáis famosos ex usuarios de sustancias dopantes y aunque no tengan una gran masa muscular, pues por ejemplo porque sean ya personas muy mayores y no tengan un porcentaje graso muy bajo, fijaos en cómo siguen quedando las venas, en qué grosor inusual siguen manteniendo, ¿no? Esto como anécdota. Bestiales, vaya. Vale, aquí al final, relevante al 100% o determinante al 100%, sabéis que en esta vida hay pocas cosas, ¿vale? Pero es que cuando le sumas a alguien que ha llenado su estructura con tanta masa muscular, ¿vale? Mantiene un porcentaje graso tan bajo, ¿vale? Buenas separaciones musculares, ha llenado de esta manera los brazos y las piernas y mantiene estas redondeces, ¿vale? Que se dice muchas veces vulgarmente, esta redondez, ¿vale? Cuando se da todas esas condiciones, madre mía, esto de verdad, Yo sé que muchas personas van a decir, bueno, yo conozco al primo del primo que si entrena 2 semanas y está parecido y bueno, luego le ves y no es ni un 15%, ¿vale? Pero aseguran que conoce a uno con buena genética, ¿qué tal? La cosa es que casi todas las comparaciones son odiosas y todas las personas que dicen estar similar a esta persona tomando Supradin, la realidad es que no, es que está lejísimos de la realidad. Entonces, vuelvo a repetir, estas redondeces con esta masa muscular, llenar así los brazos, llenar las extremidades en general, a este porcentaje graso tan bajo, pues son palabras mayores, chicos, son palabras mayores. El tío tiene un cuerpazo y tiene un trabajo detrás bestial, o sea, no se le quita mérito alguno, pero bueno, vamos a exponer nuestra opinión al respecto. Es que fijaos, fijaos. Que yo no digo que no responda bien esta genética, pero estamos hablando de, bueno, de una estructura endeble, ¿no? Como se suele decir. Al final dicen que es muy determinante, mira, aquí es en vídeo. ¿Vale? Para que se vea que las fotos, bueno, pues aunque puedan engañar, aquí se ve en movimiento que el tío está alucinante, o sea, está alucinante. Vale, aquí también está en vídeo y bueno, más de lo mismo. Un cuerpo muy lleno, venas bastante gruesas, está por ejemplo la del bíceps. Aquí, a ver si se aprecia, es que veo menos que una picha vendada, como decía mi padre. Vale, otra cosa que me suelo fijar yo en supuestos usuarios de... Es ombligos hacia afuera, ¿no? Llevar una apretada tan bestial que el ombligo sobresale. ¿Me entendéis a lo que me refiero? No sé si se aprecia bien. Que esto, bueno, pues si es una persona extremadamente delgada, pues dices, bueno, pues es normal que tenga esta apretada, ¿no? Pero claro, cuando la has metido al cuerpo, has llenado la zona superior de esta manera, con estas separaciones musculares, claro, seguir manteniendo el ombligo hacia afuera, bueno... Hay que tener fe, ¿eh? Yo creo que las posibilidades de que esto sea al natural son parecidas a la de que te encuentres un unicornio y se deje montar. Era un poquito utópico, ¿no? El hecho de empezar con una estructura de serie que todos de libro diríamos que es ectomorfo, ¿no? De libro. Y llenar tanto su cuerpo que no quede rastro alguno de aquella base, ¿no? De aquella base de serie. Entonces recuento. Esa foto o algunas fotos que hemos visto con las venas muy engrosadas. Ese cambio bestial, ¿no? Ese cambio bestial de llenar tanto el cuerpo que ya no quede rastro alguno de lo que era su base de serie, ¿no? Manteniendo un porcentaje graso muy bajo. Más que es una celebridad fitness, lo cual le exige, porque no es lo mismo alcanzar un estado en forma bestial durante 3 semanas o un mes que mantenerte durante mucho tiempo, la presión de mantenerte durante mucho tiempo porque eres una celebridad fitness. Este chico se mantiene con un estado, a veces mejor, a veces peor, lógicamente, pero se mantiene muy bien durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Entonces, sumando todo ese bombo, va a salir aquí la opinión. Mi opinión, obviamente, y si tengo que apostar dinero, es que utiliza o ha utilizado sustancias dopantes. Ahora, el beneficio de la duda de este chico es que yo, sinceramente, todas las imágenes que he visto, o las que recuerdo, no he visto ninguna en el que encuentre un punto
que yo pueda decir o que pueda opinar al menos irrefutablemente de que no se pueda conseguir de forma natural, ¿no? Entonces el beneficio de la duda queda ahí. Aunque mi opinión, establecer límites naturales es algo muy abstracto, ¿no? Cada persona considero que tiene su propio límite, ¿no? Y aunque esta persona no haya visto ninguna imagen en la que pueda decir o pueda opinar que no se puede conseguir de forma natural, hay que recordar que no significa que todas las genéticas puedan conseguir ese punto. Entonces la pregunta ahora sería, teniendo en cuenta la base inicial, ¿es alcanzable de forma natural ese punto que ha alcanzado para su genética? Como colofón final, pues diré que aunque sea un cuerpo que se pueda alcanzar de forma natural o yo opine eso para algunas genéticas, dadas las circunstancias señaladas anteriormente, yo considero que obviamente si tengo que opinar, él no es natural. Sé que mucha gente va a venir ahora a decir lo de que 6 años es mucho tiempo para un cambio físico. Vale, 6 años es muy relevante, pero no es determinante. O sea, el tiempo es relevante, pero no es determinante, ¿no? Y muchas personas justifican lo injustificable detrás del tiempo, detrás de los conocimientos, detrás de lo metódico, detrás de la implicación que le ponen algunos, detrás de la genética, ¿no? Y detrás de eso, detrás de esas condiciones, intenta justificar lo que no tiene justificación, ¿no? Curiosamente, son luego todas esas personas las que viven profesionalmente de ello, ¿no? Entonces, cuidadito por ahí. Vuelvo a repetir, el tiempo es muy relevante, pero no es determinante y obviamente no justifica todo. Al igual que no justifica por muchos conocimientos que tengas lo que no tiene justificación, ¿no? Entonces, hay unos límites. Lo que pasa es que muchas personas justifican todos los cambios, hacen como marean la perdiz detrás de ciertas condiciones, ¿no? Cuantifican, intentan meter mucha ciencia donde no hay ciencia, intentan añadir que son las personas más metódicas, más implicadas, 24/7, ¿no? Y al final, pues con eso, digamos que es como crean una especie de argumento o la gente intenta creer que son los argumentos sólidos para justificar ciertas cosas que no son justificables. Obviamente, mi opinión es esa, y obviamente este es un chico que tiene un trabajo detrás bestial, es un motivador, es una leyenda de la motivación viviente, ¿vale? Es un auténtico fucker. ¿Esto por qué lo digo? Pues porque habrá muchos chicos que estén viendo este vídeo y que este hombre, David Leitch, sea pues con quien sueñan, tienen sueños húmedos con él, y obviamente pues esto les va a molestar y les va a herir sus sensibilidades. Por lo cual, pues, añadir eso. Bueno chicos, quiero leer vuestra opinión. Si tuvierais que apostar dinero sobre este chico, ¿qué diríais? ¿Que es natural o ha tomado alguna sustancia? Ponedmelo en los comentarios, que quiero ver vuestra opinión y qué opináis al respecto. Ah, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Os mando un saludo, un abrazo y hasta luego.